La Corporación Municipal, reunida en Junta General de las Empresas Municipales, Promoción y Comunicación, Turismo y Actividades Recreativas, Desarrollos y Servicios Municipales de Estepona, ha aprobado presentar un concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil, al encontrarse en causa legal de disolución y una vez terminado el informe de liquidación. El concejal del área económica, Manuel Aguilar, explicó que el déficit que arrastraban estas cuatro empresas ascendía a 74 millones de euros, de los que 45 correspondían a deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Aguilar criticó la gestión de estas sociedades por parte de los antiguos consejos de administración y que dos de ellas no tuviesen un fin social concreto. No hemos encontrado unas sociedades que se utilizaban para liberarnos del procedimiento administrativo y gastar y colocar a gente sin ningún tipo de miramientos. No había ningún requisito y se utilizaban estas sociedades para la contratación de personal y la adquisición de gastos y la consecución de gastos permanentemente sin ningún tipo de control administrativo, algo que se planteó desde el principio que tenía que ser erradicado nada más llegar al gobierno del Ayuntamiento de Estepona. El Ayuntamiento pedirá responsabilidades a los administradores de estas empresas al entender que éstas deben ir más allá de la mera responsabilidad política y que no se puede permitir el daño realizado al patrimonio público mediante la gestión. Esto es una mala gestión, una gestión realizada por anteriores equipos de gobierno que han dilapidado el patrimonio municipal y que no se puede permitir. Y por tanto, en esta situación, habiéndonos saltado el procedimiento administrativo, va a ser el juzgado de lo mercantil en el que con un concurso de acreedores dirima las responsabilidades de los anteriores administradores. El liquidador de las sociedades explicó que la ley no permite que las empresas insolventes puedan seguir funcionando sin corregir sus déficits. Solamente constatar que efectivamente cuando la empresa inicia su causa de disolución el 17 de agosto ya cumplía todos los requisitos para eso y tenía que haberse instado con anterioridad. Una vez presentada la documentación, será el juzgado y los administradores concursales los que depuren posibles responsabilidades económicas o penales acerca de la gestión en las antiguas sociedades municipales.